Pedrini, ¿te has dado cuenta? Buenas noches a todos, bueno, buenas tardes en algunos lugares. Bienvenidos una noche más aquí al stream. Esta vez un día un poquito especial y diferente, ya que no tenía pensado streamear este juego, sinceramente, pero me han estado hipeando con este juego y explicándome muchísimas cosas sobre él. Bueno, tampoco tantas, con pocas ya me he conformado, la verdad. Y digo, venga, va, lo voy a jugar. Hoy pueden jugar los que se compran el juego con las cuentas premium, ¿vale? Pero oficialmente los que quieren entrar en free para probarlo es el día 19. Al principio eso es lo que sé. No sé mucho del juego, la verdad, porque no he tenido tiempo de verme muchas cosas hoy. No he querido saber nada del juego por no hipearme y al final me han hipeado. ¡Qué fuerte! ¡Saludos a todos! ¿Y se oye bien y todo eso? ¡Bienvenido! ¡Mata zombie! ¿Qué tal, Pedrini? Rumanía, muy buena. Puffy. Vale, estoy en el creador. Decidme si se oye bien el juego y todo eso, ¿vale? Porque no he tenido ni tiempo de configurarlo. Lo he descargado. Ha sido todo muy rápido, muy improvisado. No tenía pensado de verdad ver este juego. Pero como llevo demasiado vicio últimamente al WoW y tal, y me han estado siempre nombrando este juego, dije, venga, va, vamos a probarlo, a ver qué tal es. Un problemilla, ¿vale? Está en inglés. Así que vamos a ver si entre todos podemos sacarlo. ya sabemos cómo soy, o sea que igual tardo mucho en crearme un personaje. Pero bueno, vamos a ir a crear, a ver si todo se oye bien. Y si todo va bien. Ya se sabe con estas cosas. ¿Por qué tengo dos? ¿Puedo crear dos? Ah, vale. Vale, tenemos dos slots de base, por lo que veo. Ok, perfecto. Vale, podemos hacer cambios aquí, perfecto. Pues nada, vamos a crear uno. Blade Masters are balanced fighters who wield their swords with surgical precision. Wow. Their versatility allows them to both evade enemy attacks with devastating accuracy. Oye, se me oye encima del juego. Es que me está volviendo un poco loca la música. No sé si está muy alto o qué. En teoría lo había bajado. Decidme si está bien, si no lo bajo un poquito más, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? No sé. A ver, ahí está bien. Yo quiero que disfrutéis del juego. Ya sabéis que me gusta mucho que podáis verlo al detalle. Sí, hay un problemilla que como lo he improvisado, estoy un poco en medio y la barra no he tenido tiempo de prepararla para este juego. Pero bueno, poco a poco. Dios mío, es una pasada, tío. Nada más en el menú del creador tenemos hasta un vídeo y todo para saber lo que hace cada clase. Es una pasada. Hola Horacio, ¿qué tal? Muy buena. Cuando empieces a jugar veremos el sonido. Se me oye muy fuerte, ¿en serio? ¿En serio? La verdad es que estoy gritando. Espera, me bajo un poco. Me bajo un poquito más ahí. Es que estoy gritando porque tengo el juego muy alto, la música. Me está volviendo un poco loca. A ver. La música sí la voy a bajar a penitas, a lo mejor a 8. Yo creo que es lo que me está volviendo loca. O a 6. Mejor. Ahí. Mejor, mucho mejor. Ahora sí. Vale. Bueno, tenemos aquí razas, clases. Y hombre o mujer. Obviamente. Blade Masters are balanced fighters who wield their swords with surgical precision. Their versatility allows them to both evade enemy attacks with devastating accuracy. Obviamente me voy a crear una mujer. Me han hablado de la... de las bonitas... En fin. Que tienen muy buenas físicas este juego y... ya iréis dando cuenta. Bueno, Jin Gong Lin Jung. Kung Fu Masters are living, breathing weapons. Capable of destroying opponents with nothing but their own physical prowess, these agile melee fighters specialize in counterattacks and grappling. Force Masters manipulate the elements to assault their enemies from afar, torching them with flames, freezing them with ice, and unleashing blasts of concentrated energy to keep them at a distance. No veo bien el chat ahora.
El último. Force masters manipulate the elements to assault their enemies from afar, torching them with flames, freezing them with ice, and unleashing blasts of concentrated energy. Madre mía, qué perolas tiene el Force Master. Increíble. No sé si cogerme un Force Master, la verdad es que me pica mucho porque este personaje ataca a distancia. Y es lo que me suele a mí gustar, pero como en este juego la cosa es muy diferente a lo típico que he venido jugando de los MMO, ¿vale? Muy, muy diferente. Entonces no sé lo que me voy a encontrar. Yo no sé si empezar con una cosa y ya en un futuro pues iré viendo, supongo. Me llama... Uf. Tutorial hablando. Their versatility allows them to both evade enemy attacks with devastating accuracy. Hola Canario Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Dustin. Yo creo que sí, que me voy a coger un Force Master. No sé si me la estoy jugando mucho para no tardar mucho, pero bueno. Force Masters manipulate the elements to assault their enemies from afar, torching them with flames. Freezing them with ice. Vale, voy a dar al siguiente, me imagino que iré al editor. Efectivamente, voy a ir al editor. ¡Madre mía! A ver, ¿cómo es? ¡Oh! Con un background diferente y todo. Con un fondo diferente podemos ver al personaje. ¡Hostia! Que conste que como no sé si tengo yo los gráficos del todo. No me dejaban modificar los gráficos, no sé por qué. No sé si es porque estamos en modo... no sé. La verdad es que no, así es como los tengo. No me ha dejado tocarlo, solamente he cambiado la resolución y un poco más. Y le he puesto la sincronización vertical, que sabéis que sin ella no vivo. Y en principio yo creo que se puede mejorar el ver el juego, pero claro, no me deja modificarlo, no sé por qué. He entrado a saco, es que si no juego ya tengo demasiado hype. O sea, tenemos base. ¡Madre mía! Me voy a pegar una hora aquí, chiquillo. Esto supongo que serán los predefinidos, ¿no? Los básicos predefinidos, a ver. Estás un poco... Dios mío. La verdad es que en Oriente este juego ha triunfado muchísimo. Y yo no quería saber nada de él. Qué pasada, ¿estáis viéndolo? No voy a saber qué coger ahora mismo. Impresionante. Oh. Madre mía. Quiero verlos todos. Es una putadilla que de base solamente puedas crearte dos. Pues está el típico pelo, tío. A ver, el juego viene de los, por ejemplo, para que os hagáis una idea, de los creadores de Lyo, no sé si habréis jugado a él. Y estoy viendo muchos detalles que me recuerdan a Lyo, sobre todo el menú, la verdad. Muchísimo, muchísimo. Y el personaje ahí... Dios mío, me encantan todos, los quiero poner todos. Impresionante. Bueno, supongo que podré... A ver... Podré customizarlo muchísimo más. Esto es solo los que te vienen aquí por defecto, me imagino. A ver. Decoración facial, vamos a ver. Cara y cuerpo. Uf, igual, igualito que en el Ion. O sea, el editor es una pasada, Dios mío. El creador de personaje. Se me cae la silla. ¡Yépale! Coater, Jairmon, ¿qué tal? Buenas tardes, es un MMO, sí. Pero un poquito diferente. Es free to play a partir del día 19, ¿vale? Ahora mismo solamente pueden jugar los que están premium este fin de semana. No sé mucho del juego, ¿vale? O sea, lo conocí hoy. Tampoco os puedo decir mucho, lo estoy conociendo más o menos a la vez que ustedes, ¿vale? ¿Qué tal, Roberto? Un MMO coreano, tendrás que formar hasta que te sangren las manos. No, 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 no. No, este es un poquito diferente. Tiene unas cosillas ahí que me han comentado que bueno... ¡Hostia, qué de ojos! ¿En serio? Tiene un montón de iris, tío. ¡La madre, qué guapada! Uf, la verdad es que la personalización así es muy cómoda.
Bueno, vamos a pasar aquí. Pupila. Son bastante oscuras estas pupilas. Coño, le puedo poner el ojo negro. ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! Impresionante, tío. Me encanta. Me encanta y todavía no he visto nada. O sea, las cejas. Supongo que. Uf, estas son increíbles, ¿eh? Son súper sexys. Supongo que le pondré esta. Esto será una manera más general de customizar. A ver. La ceja, pues ahí está bien. Dios, ¿en serio? Hasta la raya del ojo le puedes poner. ¡Qué pasada! Impresionante, tío. Le voy a dejar esta. Eso sí, ya os digo, no me deja modificar. Creo que le puedo mejorar todavía los gráficos, pero no sé por qué no me deja tocar nada. No sé por qué, y eso lo tengo que mirar. No he tenido tiempo, es que ha sido instalarlo y no he tenido tiempo de mirar mucho más, ¿vale? Lo estoy estrenando ahora mismo con ustedes. Joder, qué guapo, tío, el maquillaje. Me gustan todos. Me vuelvo loca aquí, te lo juro. Intensidad de la línea del ojo. Interesante. Ah, mira, le podemos cambiar aquí el color. Bueno, nos vamos a pegar una hora aquí, ya saben cómo soy yo. Colosín, imagínense con esto. A ver. El Soul Fighter está disponible, no tengo ni idea. ¿Por qué preguntas por eso? Comparado con el WoW es pura mierda. Y punto. No te puedo decir nada porque todavía estoy por probar este juego. No te puedo decir nada, pero sí que te puedo decir que llevo 10 años jugando al WoW. Y me sorprendería que hubiese algo que me gustase más que el WoW ahora mismo, la verdad. Mira que he probado MMOs, pero bueno. Todo hay que probarlo primero para saber. No puedo decidir sin saber primero si me gusta y sin probarlo, la verdad. Yo no puedo hacer eso. Tengo que probarlo primero. ¿Qué? Tiene muchos colores esto, ¿eh? Tampoco me voy a entretener mucho, porque si no. A ver, vamos al labio ya, que si no me lío. Tampoco está tan mal así, ya. Más o menos he cogido una carita que más. Que me gustaba. ¡Uy, qué le he hecho! ¡Oh! La Facial Decorations. Esas sí las vamos a poner todas para verlas. Bueno, aquí. Efecto Krillin. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Hostia! Mira cómo mueve los ojos, loco. La vi así un poco rara, la tía. Creo que ya no. Lo bajaré y lo pruebo. Sí, el 19 lo puedes bajar perfectamente y probarlo, sin problema. Simplemente tendrás algunas limitaciones, pero no es. En teoría y por lo que me han dicho, no es un pay to win, ¿vale? Eso es lo que tengo entendido. Simplemente, si pagas, como que para la gente que tiene menos tiempo para jugar, puede conseguir las cosas un poco más fácil, pero nunca van a tener una super arma chetada, ¿vale? Super arma fuerte o algo así. Eso tengo entendido de que no. Pequitas. Un lunar. Uf, cuánta iluminación, no le veo el lunar de aquí. Uno en la nariz, vale. ¿En serio? Se parece a Natalie Dormer. No, pero el pelo se lo voy a cambiar, no lo voy a dejar este. Esta fue la que cogí, punto. Por defecto. La que cogí por defecto. Pues si lo veo que me gusta, lo jugaré. Sí, claro, también puedo. Lo que veas aquí, si te interesa. Mira las cicatrices, tío. Molan, tío, en verdad. Nunca le suelo poner marcas a los personajes de los MMO, la verdad. Después están todos marcados y al final el que no va marcado es el... Uf, pero es que están guapísimos, tío. Me encanta. Este me gusta, tío. No sé, estos así en el ojo. Están guay. Es un poco... Uf. Venga, le voy a dejar... No sé si este o este.
¿Os gusta alguna? Adoro todos, no me he sido. En todo el ojo. Tengo que daros una buena noticia, la venta de tangas ha bajado últimamente. Pues cuando veáis aquí los movimientos del personaje son una pasada. Joder, mira qué curvas le han puesto, madre mía, qué culo, ¿no? Bueno, bueno, pero esto hay que modificarlo, el cuerpo, ¿eh? No se piensen ustedes que nos vamos a quedar con ese. Esta chica está muy flaca. Eso no es normal. ¡Madre mía, en serio! ¡Buenas, Astur! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Pensé que el próximo era el sábado. Sí, yo también lo pensé, Astur, pero... como este juego salía hoy y quería jugarlo, pues digo, venga, va. Lo muestro ya que estamos, ¿no? No, todavía no he elegido server, Sau. Sauni, ¿qué tal? Bienvenido. Estás descargándolo, no he elegido server. Estoy solamente en el creador del personaje. También el de fuera del ojo me mola más. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que lo hace más sexy ahí, una mirada. Venga, pues le voy a dejar ese. Vale, ahora podría cambiarle la cara y pegarme aquí la del pulpo, pero creo que cometeré un error como se la modifique. Voy a acabar peor, no sé. Nariz, podemos modificar todo. No sé si alguien ha jugado a Lion, que también tiene muchísimas... Es que es una pasada lo que tiene. Tiene la nariz, a ver, la posición de la nariz. Se le puede cambiar. Ahí, mira, se le ve como le sube y le baja. Por ejemplo, yo es que no sé mucho inglés, ¿vale? Yo me defiendo por lo que he jugado a esta clase de juegos, pero nada más. No se la quiero tocar, ¿eh? Porque creo que la voy a liar. No quiero... No sé si estaba aquí o aquí. Ah, mira, el puente, le puedes modificar un montón de cosas, madre mía. Mira de perfil, qué mora ella. De perfil. Vale, la boca, todo, todo. La cara en general. Yo no se la voy a tocar, aunque no sé si tiene la cabeza muy pequeña, pero bueno, supongo que esto se modificará aquí, el torso. En teoría puedes hacer, tienes un botón para darle aleatorio, ¿no? Para que el cuerpo... salga, supongo que será solo el cuerpo, espero que sí, como me cambie todo. Efectivamente, ahí está. Va cambiando el cuerpo. Más alta. A ver si no cometo el error de hacerla enorme. ¡Hola! ¡Qué cosa más rara, tío! ¡Hostia! Esto es muy raro. En este cuerpo no caben los órganos. No, canario. Marco, que diga. Necesita ser más alguna, dice. La parte del editor de directo va a ser un poco larga. No, sí, va a ser larga, pero voy a intentar que no sea tan larga como... Hostia, qué cuello, madre mía. Esto va a ser complicado, ¿eh? No sé yo ahora cuál es el tamaño reset. Ese sería el por defecto, ¿no? Este es el anterior. Vale, vale. ¿Qué tal, Hugo? Muy buena. No, no tengo una paz para la beta. Tengo una cuenta premium. Dios, súper enorme y la cabeza chiquitita. ¿Qué en serio, tío? Mira las manos. Dios, en verdad molas. Molas, eres un personaje súper troll, tío. Llamaría muchísimo la atención, ¿eh? Necesitamos algo donde agarrar eso, digo yo. Esto no tiene nada. Vale, voy a darle a reset. Y esto sí que el cuerpo, sinceramente, voy a tener que modificarlo. Pero creo que hasta la cabeza, ¿eh? No sé si aquí será en face, porque la cabeza, le veo la cabeza pequeña. Head width, aquí le veo una mini cabeza. Ay no, este es el ancho solo, a ver. A ver, que estoy tocando y la voy a... ¡Los mofletes! Ponme un moflete a la chiquilla, hombre, que está un poquito... Está un poquito sosa ella. Por Dios. Vale, vale, vale. Boca, ojos... Cejas, a ver. Ah, headside, mírala aquí. Está en cuerpo entonces. Vale, le voy a hacer la cabeza. A mí me gusta que sean más cabezas grandes, ¿eh? Lo normal, supongo que lo básico será el cero. O sea, el de... Así que en base al cero vamos a ir un poquito. Le vamos a poner un 2 de cabeza. No, un poquito
¿El cuello este? You was. El cuello en cero. El cuello está muy largo, ¿no? La 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 la. La 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 la. Dios mío, qué creador más loco. A ver, no, no, la voy a dejar en cero porque no sé cómo va a quedar ese cuello. Me da miedo. No sé. Igual me queda muy cuelluda. O sea, es que con el Ion me pasó que me hizo un personaje súper patilargo sin darme cuenta. Y era desquiciante después ir con las patotas esas por ahí. No es enorme, es un fideo chino. ¿Qué tal, Albert TD? Muy buena. Eso te atrapa con las piernas y te destroza. a ver, poco a poco, más en orden. Vale, el cuello se lo dejo así, el torso. Oh my god. Oh my god. Ay, que me voy para abajo. O sea, con pecho, yo soy muy ancha de espalda también, ¿eh? Esto es el ancho de espalda. Madre mía, está cheta, ¿eh? Esto dependerá, lo voy a poner en cero. Dependerá mucho de cómo le pongas luego los brazos y los hombros. En el Ion podías modificarle el ancho de los brazos, o sea, alejárselos del torso. Y era muy extraño, te podías crear verdaderas horribles cosas. Mira, efectivamente, míralo aquí, shoulder. ¿Ves? Puedes aquí alargar un poquito para que los brazos aquí no se le unan mucho. ¿Ves? Que si no se queda una cosa rara, rara, pero rara. Pero rara. O sea, haces así y no tiene cabida. O sea, el brazo se le mete dentro de la carne. Es algo raro. Cuidado, no pase eso, ¿eh? A ver, voy a dejarlo en cero. Más o menos lo más por defecto que pueda. Igual ahí. Los brazos los tienes muy flacos, hija. Te voy a poner un 4. O un 2. Venga, tampoco nos pasemos, no vaya a ser. Que luego se vea rara con la composición final. Brazos al 0. Las manos... Ay, me... La vez que lo hice en el Ion, por ejemplo, me salió unas pedazos de manos. Es que uno no calcula y luego pasa lo que pasa. Es que este personaje lo veo un poquito extraño de por sí, ¿sabes? El tipo de raza, porque recuerden que teníamos que elegir raza. Le voy a poner la mano lo más pequeña posible porque la veo un poco rara. Este, el menos 3 es el más... Aquí. A ver, yo creo que... Uf, no, uf, uf. Esa mano es extraña. Extrañamente pequeña, espera, un poco más. Vale, el tetamen. ¿Qué hacemos con el tetamen? Arriba, abajo, arriba, abajo. Dale ahí, dale ahí. Hola Ricardo Segura, ¿qué tal? Bienvenido. Le falta un par de potajes con gofio. La larguísima es una risa, la larga, en verdad. Bueno, yo creo que le pondremos las tetas arriba, ¿no? Esto es como... No sé, es que con esta ropa tampoco se lo veo. En el Ion teníamos aquí, efectivamente. Mira, por aquí tiene que estar. Bueno, podemos cambiarle la pose. Así podemos ir editándola con otro tipo de pose. Esto también podíamos hacerlo. Bueno, en el Ion le cambiábamos la ropa más que la pose. No sé si la pose la llegábamos a cambiar. Y así podías hacerte una idea de qué tipo de ropa en un futuro podrías tener equipada. Esta probablemente sea la de inicial, la ropa inicial con la que empieza. Luego tenemos una especie de tier, ¿no? Una especie de equipo que está muy chulo. Por eso me cojo la Force, yo creo. Están súper chulos los vestidos, tío. Mira qué guapo. ¡Oh! ¡Hola! Oh, esto me recuerda un poco al Tera, ¿eh? Que en el Tera también iban ellas muy... Tenían un diseño muy extraño y peculiar. Muy sexy, ¿eh? ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué guapo, tío! Esto es para hacerse un cosplay de este vestido. ¡Está impresionante! ¡Wow! ¡Qué diseño, eh! Bueno, esto es un poco extraño. Espero no encontrarme con... Me va a encantar como pueda cambiar el... Verle la ropa cada vez que cojamos un equipo. No sé cómo es todavía. Todo lo vamos a ir viendo poco a poco. Y tengo un vice que no voy a poder parar. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Me encanta. A ver, una cosa. Antes de seguir, voy a cambiarle ya el pelo. Ah, mira, podía cambiarle la cara aquí, pero yo creo que le voy a dejar la que tengo, ¿no? Sí. La piel. Vamos a darle un poquito de color, que está muy pálida la pobre. Bueno, si la hacemos más parecida a mí, yo creo que el pálido este le va bien, ¿eh? Yo creo que sí. No sé si este más rosita.
Es que ahora mismo no tengo bien la iluminación. Bueno, lo voy a dejar como estaba. Hair do. El pelo. Buah, este pelo me recuerda muchísimo a uno que había en el lineaje, tío. En el Lineage 2. Lineage 2. Dios mío, se me... Es que claro, es Dense Soft, es lo que tiene. Se parece mucho, hay muchos detalles que obviamente... Vamos a ver todos los peinados para que veáis un poquito qué clase tenemos de peinado. ¡Oh, qué bonito! Mira esto con esto. Mira qué bonito. Me encanta, tío. Este me gusta, ¿eh? Este me lo apunto. Este es Muso Song. Dios, me encantan las cosas que le ponen en el pelo, tío. Qué guay. Yo no soy muy amante del flequillo. ¡Hola! ¡Qué pinta de mala leche tienes con los pelos en la cara! ¿Soy yo? ¿O el... ¿Le puedo poner el ojo más grande, creo? A ver, un momento. Ojo size. Lo tiene muy pequeño. Ah, no, pero esto es el... No. Pupila. Ahí. Que tiene el ojo, chico, hija, que no te lo veo. En cero, déjalo en cero. Ahí, ojo grande. Me gusta. Ahora sí. Vale. Hola, Char. ¿Qué tal? Muy buenas. Melonera. Me sigue gustando más la otra de negro del escotazo. Ah, este. Espera, que te lo pongo. Ahí tienes. A ver. Oh, mira. Qué chulo. Muy oriental todo, ¿no? Me recuerda mucho a las series anime. Muchos de aquí seguro que veis series de anime de eso. Ya hace mucho tiempo que las dejé de atrás. Ya no tengo tiempo para verlas. Pero sí que me gusta. ¿Por qué le ha cambiado el pelo? El color a marrón. ¿Qué es esto? Vale. ¡Coño! ¿En serio, tío? En el Ion había un peinado así, similar, aunque no se veía tan... tan guay, no sé. Ahora se ve increíble, ¿eh? Había un peinado similar y me hice un troll también, así. Muy feo, con ese pelo. Y ya os digo, no sé por qué no me deja modificar los gráficos, pero yo creo que los puedo mejorar, ¿eh? Oye, igual no me deja. Este pelo es el típico también. Creo que había uno en el Ion también. A ver. Este es muy, muy como lo suelo llevar yo, en realidad. Pero no me gusta que tenga el pelo aquí. Me pone nerviosa. No sé si se le va a quedar así o qué. Le voy a cambiar la pose a ver qué pasa. Bueno, fijaos en las físicas de los movimientos. A ver, que lo quiero ver de cerca. Ay. Uy, se mueve muy bien el pe... ¿Tengo un rabo? LOL, la ropa. Ahí tienes. Ah, pues mira, el pelo se mueve, o sea, no. ¿Cómo se mueve el pelo, tío? Vale, estoy diciendo que miréis al pelo, ¿eh? Mirad cómo se mueve el pelo, ¿vale? Atentos. No quiero que miréis a otro lado. Mirad ese pelo, qué bonito movimiento tiene. No se le... Oh, qué bien. Perfecto, pues me gusta. ¿Este peinado o este? Este es que es tan... tan angelical, tan mono, tan... No sé. Creo que lo voy a dejar este. ¿Tiene los ojos como caídos? Me lo parece a mí. No me terminan de convencer los ojos, a ver. Ojos. Aquí. No sé si... Uf, lo voy a tocar y la voy a liar, ya verás tú. Aquí, levántale un poquito más, hija. Porque distancia de los ojos cero, por favor. Y esto. Oh, vale. Un poquito más grande, hija, la mirada. Abre esos ojos. ¡Yo! ¡Me pasé! A ver, ahí. También es el tipo de ojo este que le puse. Muy a lo manga. A ver. Bueno, con tanto brillo, más o menos, ¿qué tal queda? Bien, ¿no? Oh, vale, esto es para seleccionar directamente un tamaño, creo. Ah, una voz, espera, hablando del tamaño, que todavía me he quedado a medias con el cuerpo. Vale, ahí estamos.
Voy a quitarle ropa, ¿vale? Para poder ver mejor el... A ver, no, aquí no es, coño. Estoy liando. Aquí. Para poderle ver mejor la... el cuerpo. Para... ¡Esa! Alberuto, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Las manos al teclado. El pelo, mirad al pelo. ¿Dónde quedaba el pelo? Sí, cómo se mueve el pelo. Guiño, guiño. ¿Qué tal, Plátano? Bienvenido. Las gemeliers. Madre mía. Esa armadura te protege hasta de la bomba atómica, es verdad. Vale, íbamos por aquí. Le subí las... estas. Madre mía, todavía se las... ¡Oh! En serio, que todavía se las podía poner más grandes. ¡Loco, qué irreales, tío! No, eso está demasiado elevado. ¡Lol, qué es eso! El... ¡En serio! Esto... ¡No, qué cosa más horrible, Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿En serio? ¡Por Dios! Haz una pose, haz una pose. En serio. Habrá más de uno así, ¿eh? Habrá más de uno que haga la troleada. Lo veo venir. Hostia, pero qué pasada. Ay, Dios mío. Hola Jordi, ¿qué tal? Bienvenido. El Blade and Soul es MMO. No te cortes, dale ahí. Me gustaría verla saltando. Se nota que está hecho por hombre, para hombres. No, hay hombres también, ¿eh? O sea, personajes de hombres que están muy bien hechitos. Lo que pasa es que estamos aquí con una chica porque yo soy chica y me gusta hacerme chicas, pero claro. No sé, yo creo que la voy a dejar así porque es tetas un poco raras. Esto se lo voy a dejar a cero, yo no la quiero tetuda. ¡Ah, mira! La separación, tío. Abierta, cerrada. Uy, que me voy para atrás. Es que esto es muy raro, ¿eh? Yo lo voy a dejar en cero y así. Ahí se queda, tampoco quiero algo muy exorbitado y extraño. Que luego queda fatal con la ropa. Bastante arriba la tiene esto, ¿eh? A ver. Ah, bueno, esto se ve un poco extraño, pero bueno. A ver. Es que está muy flaca, eso es lo que pasa. ¿Dónde está para engordarla aquí un poco? Aquí no sale. Más abajo, lower body. Pelvis, por aquí. A ver si podemos hacer algo con esto. A ver, hija. Vaya pelvis tienes. A ver, cero. ¿Esto qué es? ¡Hola! ¿En serio? Bueno, cero. Oh, mira qué guay. Loco, pero es que de por sí, de base, tiene unas pedazos de caderas impresionantes, ¿eh? Porque es que no tiene cintura. ¿Dónde está? Cintura, por favor. ¡Lol! Cintura, por favor. ¡Hala! ¡Hala! La estoy dejando a cero todo, ¿eh? A ver, porque luego me sale una gigantona, como siempre. ¡Ugh! En serio, te puedes hacer algo horrible. Dios mío, vamos a ver gente súper rara, seguro. Estoy segura. Bueno, por defecto esta chica parece que tiene... ¿No tiene cintura o qué? Tamaño. Ah, mira el tamaño aquí. O sea, puedo hacerme una gigantona total, ¿eh? Y en cero me imagino que será el normal. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Dónde está la cintura, tío? Waist thickness. Aquí, pero es que esto es muy poco. No le engorda para los lados, le engorda para adelante y para atrás nada más. ¿Esto qué es? Madre... Debe de ser que la raza es así de extraña. Como... Posiblemente sea por la raza, que es de tener cadera y no tener cintura, digo yo. Pues así va a quedar, yo creo, porque... Un poco extraña, ¿eh? A ver, ¿qué me estáis contando? ¡Ah! Llevo 38 minutos en directo. ¿Qué tal, Blackheart? Bienvenido. Juego para Barbie, dice. Pobrecito. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya está todo. Yo creo que lo voy a dejar así. Tampoco me voy a entretener mucho más. A ver. Sí, ¿no? Parece normalita.
No me dejan ponerla más con más cintura. Debe ser que la raza del personaje es así. Es una pasada, ¿eh? El cambio. Y ahora tenemos que elegir la voz. Vamos a ver aquí. Small. Ah, puedo elegir varios movimientos de voz. Vale. Interesante. This is only the beginning. ¡Oh, qué guapo! ¿Escucharon eso? Vale, esto es como una voz de una niña chiquitina, ¿no? Giganta is incoming. A ver, yo lo he puesto todo solo para ser giganta. Lo más normal que he podido, ¿eh? Es más alta que yo. Pero, tío, un personaje troll me haré fijo. Porque es que... empuja eso, esto, ¿eh? Igual que en el Ion. Tuve que hacerme uno troll. No había manera, ¿eh? Cintura de avispa, eso. No me gusta mucho eso de cintura de avispa. Pero bueno, espera que me da calor. Es muy sexy. ¿Qué te hiciste tú, mujer? Hola, Guille Cervantes, ¿qué tal? Estoy empezando, Guille. No hay servidor. Madre mía. A ver, siguiente voz. Ahí, en plan guerrero. No one will stand against me. Oh. Uf, ¿cómo se oye, eh? No one will stand against me. Me mola. You're already dead. You just don't know it yet. ¡Cuata! There's a whole world to explore. Esta me deja un poco sorda. ¡Hola! There's a whole world to explore. For justice and for ¡Cuata! Creo que me gusta la Warrior. No one will stand against me. Sí, la voy a dejar esa, la que más me gusta. Pues ya está, ¿no? Siguiente. La dejamos así, ¿no? A ver, que la última vez la hice de un pie chiquitín y no le pegaba. Y me daba hasta tan palo mirar los pies. Yo creo que tiene bien los pies, ¿no? Vale. Bien. Que no me pase con el ayo. Yo ando en cola. No jodas que hay cola, Guille. El Black Desert es más complicado de crear personaje. Pues le voy a dar a la siguiente y si hay cola... vamos a entrar. A ver... Francia, no sé qué server... cogeré porque no los conozco. Supongo que los que no ponga nada serán los ingleses, digo yo. Es que me da igual, tío. Vaya nombre. Supongo que estará todo el mundo en este de aquí o algo así, ¿no? Como es el primero. ¿Si pongo el último? A ver si está mi nombre. Si no, le cambiaremos. Da igual. Confirm. Sí. Vale, pues parece que estamos aquí ya, ¿no? Solamente tendría que darle a Stargame y a ver qué pasa con la cola. Please wait. Vale, tenemos que estar en cola. 21. Pues casi nada. El Black Desert es más complicado de crear personaje. No lo he visto yo ese. Para que la otra gente flipe. La verdad es que sí, Jordi. En el Ion me hizo uno super troll, pero me encantó, de verdad. Y todo el mundo se quedaba parado a mirarlo. Y bueno, ya al final todo el mundo se lo creaba troll. Sí que cuando empezó el juego nadie se creaba cosillas troll. Todo el mundo estaba así, muy decente, ¿no? Y no sé, empezó la gente a cansarse y no había más que cosas extrañas por el mundo. Era muy divertido. ¿Por qué cambias casi todo? ¿Eh? Ah, en el Black Desert cambias casi todo. No, aquí también cambias casi todo, se podría decir. No sé cómo es el Black Desert también. No te puedo decir tampoco. Parece que digo hola, oh. Al verte de él. Si hay cola y juego, nada, vale. De 29 minutos. Muy bien. A ver si se le va a levantar la minifaldilla. ¿Sabes qué pasa? Que me imagino que... es que no sé, es que se le ventó las bragas, ¿eh? No te vas a creer tú que no. Tiene... supongo que es la ropa inicial. En fin, muy protegida no la veo ahora mismo, pero bueno. Fijo que hay ropas todavía más... con menos cosas, ¿eh? Tuviste que haberte creado el personaje antes, sí, ¿verdad? No, es que...
Lo de siempre, ¿no? Con todos estos juegos siempre pasa lo mismo. No sé yo si en otro servidor habrá menos gente o algo así. ¿Yo puedo crearme otro servidor? ¿Otro servidor? ¿Otro persona? No, no puedo. No puedo tocar nada. Hola, Crane, ¿y qué tal?